Más que en nuestra sociedad, en nuestro Puerto Montt, no deberían ocurrir. Claro, pueden haber prohibiciones. Ahí tal vez un funcionario tomó una mala decisión, puede haber una decisión de empresa, pero lo importante es tener un contexto de cuando esto ocurre para que un adulto mayor no vuelva a pasar una situación de este tipo. De este y otros temas queremos hablar con Tabita Gutiérrez. Ella es la directora del Instituto de Previsión Social acá en la región de Los Lagos. Gracias por estar con nosotros. Es pues primera que la tenemos acá de invitada en nuestro pulso de la noticia. Primero, ¿cuál es la opinión de ustedes que trabajan a diario con adultos mayores? Veía ahí que son 120.000 adultos mayores que ustedes en la región de Los Lagos los atienden con sus pensiones. ¿Qué ocurran este tipo de situaciones como lo que acaba de pasar hace unos días con Entel? Bueno, francamente, repudiable. Nosotros estamos enfocados en poder atender de una forma distinta. Es una población que ha ido aumentando muchísimo. Los adultos mayores son una enormidad en nuestro país. Yo creo que un poquito estamos muy mal preparados, para recibir a los adultos mayores en sus distintas necesidades. Si bien uno puede ver lo que tiene que ver con el ámbito más social y del Estado más subsidiario, tal vez, a través del pago de pensión y de beneficios hacia los adultos mayores, no es menor la cantidad de consumo que ellos también realizan. Por lo tanto, uno debe entender ahí que la sociedad, ¿no es cierto?, también la empresa privada debe estar preparada para acoger esta demanda, porque ellos son clientes, ¿no?, a pesar de todo. Entonces, yo siento que ahí falta un poco la mirada, no solamente desde lo público, sino también de los acuerdos que se deben tomar con las alcaldías, con los municipios. Tú lo decías, Puerto Montt probablemente no esté preparado ni siquiera en sus calles para, ¿no es cierto?, que un adulto mayor camine tranquilamente, ¿eh? Y aquí falta mucho todavía. Claro, de hecho, muchos plantean el tema de los baños públicos, por ejemplo, una ciudad capital debería tener o no tenerlos. Ahora, considerando toda esta situación que coloca en el tapete, una discusión que probablemente existe, pero que no siempre se visibiliza, ¿qué hacemos con los adultos mayores, una población que crece? Algunos planteaban que todas las oficinas públicas y privadas deberían tener baños, por ejemplo, para ellos. Yo siento que, a ver, al menos lo público debe tener un estándar de atención y creo que ahí la mirada debe estar enfocada a aquellos servicios que tenemos un poquito más de responsabilidad, pero también experiencia. Gran parte del trabajo que ha hecho Senama, por ejemplo, en la región, que ha sido visibilizar y poner en el tapete el tema del adulto mayor ya más como una política pública de vejez. Siento que esa pega ha sido bastante buena en lo que tiene que ver con el buen trato al adulto mayor y que ha comprometido a todos los servicios públicos en esta tarea. Desde el IPS, nosotros, que llevamos 2 años ya ganándonos el premio a la excelencia, que tiene que ver con el nivel de satisfacción que tiene el usuario hacia la entrega del servicio nuestro en nuestras oficinas, también marcamos un cierto estándar de atención en nuestras infraestructuras, en cómo atendemos, y esa es la mirada que un poco se tiene que realizar también para copiar lo bueno, que en el fondo es lo que esperamos nosotros que el resto de los servicios públicos también pueda mirar, no solamente hacia el adulto mayor, porque aquí hay un público, una cantidad de personas, ¿no es cierto?, que tiene que ser incluida en todo lo que tiene que ver con la política pública y en las formas de hacer en cada uno de nuestros servicios, pero también el tema de la discapacidad. Si bien no todos nuestros adultos mayores son discapacitados, muchos de ellos sí van perdiendo ciertas capacidades. El salva escalera, ¿no es cierto? El ascensor tiene que estar, el baño público, nosotros sabemos que hay situaciones que no se pueden controlar, las sillas para esperar, y eso lamentablemente no en todos los servicios públicos se da, y yo Claro, siento menos le que ahí, podríamos pedir aquello al mundo privado. así es, siento que ahí debe haber una mirada, ¿no es cierto?, de estandarizar ciertas cosas que tienen que ocurrir dentro de las infraestructuras donde atendemos público a diario. Ahora, Tavita, yéndonos directamente a lo que hacen ustedes como IPS, recién decíamos hay una cifra de 120.000 personas que reciben pensiones a su vez. ¿Cómo se hace en una región tan geográficamente compleja, donde hay personas que están en la provincia de Palena, allá en la precordillera, prácticamente aislados de nosotros buena parte del año, otros que están en las islas, otros que están en zonas donde ni siquiera hay camino, puede ser hacia el interior de la costa de Osorno, como puede ser hacia el sector alto de Cochamó, Cochamó, por ejemplo? así es. Bueno, el trabajo de verdad es bastante fuerte. Nosotros no somos un servicio que una vez en el año tenga mayor protagonismo, menor protagonismo, mayor trabajo. Es mensual. El pago de la pensión es mensual. Y es vital para muchas personas, o Absolutamente, o sea, es sea, su forma de subsistir, digamos. es con lo que cuentan para poder
mantenerse mensualmente, y muchas veces los adultos mayores mantienen no solamente a la pareja, ¿no es cierto?, que tienen o estable o que tienen en ese minuto, sino que también a los nietos, a los hijos y sobre todo en sectores rurales. El trabajo nuestro, básicamente, que tiene que ver con el pago no solamente de las pensiones, que ya lo decías tú, 120.000 pensionados entre el pilar solidario, que son nuestros pensionados de pensión básica solidaria, de vejez, invalidez, aportes previsionales que también entregamos a través del pilar solidario. Además están los antiguos, los jubilados del antiguo régimen, ¿no es cierto? Pero además tenemos la carga el antiguo seguro social. El seguro social, Emparcan, AEMPU, son alrededor de 22 cajas que administra el Instituto de Previsión Social. Recordemos que en 1980 ya no se pudo, ¿no es cierto?, seguir cotizando en estas antiguas cajas y se crean las AFP. Y allí nace el INP como Instituto de Normalización Previsional, acogiendo las antiguas cajas y tramitando y haciendo el cálculo de las pensiones que aún hacemos, ¿no es cierto?, sobre todo en esta región, por ejemplo, Marina Mercante, ¿eh? Valparaíso también tiene mucha Marina Mercante, claro. Y seguimos pagando esas pensiones, que dicho sea de paso son de por vida de un solo monto, ¿eh? Y no es como en la AFP que nos va menguando el monto mensualmente. Pero el trabajo no solamente es urbano, ¿no? Nosotros, para poder pagar y cancelar todos los beneficios del Estado, hacemos cada 4 años una licitación pública en que una empresa financiera pueda adjudicarse esta licitación y a través de ellos poder pagar. Y así es que hoy día tenemos un convenio vigente, un contrato vigente con Caja Los Héroes, la cual también tiene bastantes exigencias. Aquí tenemos que tener cajas en toda la región, ¿no es cierto? Tenemos que tener dentro de la Caja Los Héroes cajas especiales para nuestros pensionados y para los beneficiarios del IPS, pero además recorremos toda la región, como tú lo decías, para aquellas personas que no pueden acercarse a un punto de pago urbano, recorremos la región en 261 puntos mensualmente. ¿Y eso cómo se hace? ¿Va funcionarios, en este caso de los héroes, a pagar? Las únicas empresas que en Chile pueden transportar valores son las empresas de transporte de valores. En el caso de nuestra región opera Brinks y Prosegur, y Caja Los Héroes es quien tiene que contratarlos. Responsabilidad nuestra, el IPS, hacer la supervisión de cada una de esas rutas móviles, del 100% de esas rutas móviles, y por lo tanto debemos estar frecuentemente en terreno, recorriendo cada uno de esos puntos. Allí hay mucho trámite que hacer también, o sea, está el pago del beneficio del pensionado, del subsidio único familiar, del ingreso ético, y muchas veces hay dificultades también en el pago. Hay gente que requiere hacer un trámite, pasar de pensión de invalidez a vejez, ¿no es cierto?, porque cumple los 65 años, o cuando nuestros adultos mayores ya no pueden cobrar, poder hacer un mandato para que otra persona le cobre el beneficio, y eso se hace en terreno, visitando al beneficiario y tomándole sus datos en terreno. Eso es una pega que tenemos que hacer dentro del instituto y específicamente las asistentes sociales. Claro, y eso se hace, como bien decías, todos los meses, ¿no? Es todos un tema que es el cotidiano de ustedes. Es el cotidiano del instituto, el estar frecuentemente realizando este trabajo. Las supervisiones son para nosotros una de las cosas más importantes. Nosotros, ¿qué sentimos en el fondo? Que un poco el Estado pierde su rol cuando transfiere esta responsabilidad de pago a una empresa privada. Entonces uno llega a un sector rural y nos dice, no, pero es que a mí me paga Brinks, o me paga Prosegur, o sabe que no, a mí me paga la Caja Los Héroes. Y eso ha también permitido ciertos abusos, ¿eh?, en lo que tenía que ver, no sé si tú recuerdas, con los créditos. Sí, claro, el tema de los créditos de las cajas de compensación, hoy día está siendo súper analizada las cajas a propósito de lo que ocurrió con la Araucana también, digamos. Entonces eso ha permitido ciertos abusos, y por ello es que al menos desde nuestro gobierno y desde el minuto en que tomamos la administración en la región, a partir de nuestro gobierno, de la presidenta Michelle Bachelet, lo que hemos buscado en el fondo es visibilizar el rol del Estado en el pago de estos beneficios y estar en terreno, llegar y que la gente, efectivamente, nuestros beneficiarios puedan entender, ¿no?, que este beneficio lo hacemos todos los chilenos para ellos. Claro, que es, ¿no?, del Estado. Que es del Estado, y que en el fondo todos contribuimos para que podamos tener pensiones a nuestros adultos mayores. Ahora, Taito, desde el punto de vista de que es una directora regional, ¿qué pasa con el Instituto de Previsión Social cuando ya nuestros adultos mayores que están pensionados dejen de existir? Porque efectivamente hoy día el grueso de la gente está en el sistema privado. Acá ustedes heredaron lo que venía del sistema antiguo. ¿Se justifica el IPS en el futuro, una década más, etcétera? ¿O cuál es el futuro del IPS, en otras palabras? Efectivamente, heredamos lo que venía del sistema antiguo, va quedando muy poco,
pero además la construcción del Pilar Solidario en el año 2008, en la primera única gran reforma de previsión que se hizo en Chile, que fue también nuestra presidenta Michelle Bachelet quien la impulsó, nos permitió dos cosas. Nos permitió entregar pensiones a aquellas personas que nunca han cotizado en su vida, y de eso sí hay mucho. Y además nos permitió entregar un aporte previsional a aquellos que, teniendo cotizaciones, ¿no es cierto?, habiéndose pensionado por una AFP al cumplir los 65 años, ven disminuida su renta. Entonces hay un monto, un beneficio del Estado que se llama aporte previsional que podemos otorgar. Y creemos nosotros que el grueso de nuestro trabajo va a estar enfocado en un tiempo más a ese público. Dado que mucha gente se va absolutamente a jubilar con la AFP, con los niveles que la tasa de reemplazo de una AFP hoy día es del orden del 35-36%, y en el caso de las mujeres el 23%. Las mujeres somos las que estamos mucho más perjudicadas en el sistema de AFP, y por ello es que gran parte de lo que tiene que ver con el Pilar Solidario ha ido posibilitando que las mujeres tengamos mejores pensiones. El bono por hijo, por ejemplo, que a veces me dicen, ¿pero por qué el bono por hijo solamente para mujeres? Porque las mujeres somos quienes menos cotizan. El hecho de tener el hijo nosotras, ¿no es cierto?, que hace que la mujer tenga muchas lagunas previsionales, que deje el trabajo, y el bono de mujer, del bono por hijo, está destinado a ser un bono previsional, con carácter previsional, y por eso es que se le otorga, pero se prorrogatea, digamos, en varios meses, ¿no es cierto?, de manera que vaya en aumento de la pensión y no sea un beneficio que se entrega una sola vez y se gasta. Para finalizar, veo que han estado con varias campañas en el último tiempo y sensibilizando un poco lo que están haciendo, y también para ir colocando ciertos tips a la gente respecto a varios temas, ¿verdad? Sí, nosotros estamos hoy día trabajando, primero como tú lo mencionabas también, visibilizando la institución, trabajando harto en terreno, viendo, ¿no es cierto?, cuáles son las problemáticas que tenemos en sectores rurales, pero además hemos estado trabajando en sensibilizar a los servicios públicos, a la empresa privada, ¿no es cierto?, de que pueda trabajar de una forma distinta con los adultos mayores. Esto no es un tema que a uno se le ocurra porque está trabajando hoy día con adultos mayores. O sea, todos vamos a avanzar hacia allá y no tenemos la mirada hoy día de lo que va a ocurrir con nosotros. Pero además, hoy día sí son una fuerza importante en lo que tiene que ver con comercio. Ellos son consumidores. O sea, recordemos lo que le ocurrió a esta persona fue pagando una cuenta. Exactamente, pagando su cuenta de teléfono. Efectivamente, en una empresa. Entonces, y lo curioso, lo paradójico y lo terrible también, que él, pese a todos, pagó la cuenta, digamos. Así es. Entonces, exactamente, pasándole lo que le pasó aún ahí, habiéndose orinado en los pantalones, él tiene la capacidad y la responsabilidad de seguir pagando su cuenta. Porque además son un segmento muy responsable de la población. Entonces, no es menor la cantidad de adultos mayores que hoy día son parte de nuestra sociedad y que están pasando inadvertidos, no solo en sus problemáticas, sino también en lo que ellos aportan como sociedad. Yo lo veo en las rutas de pago, en las rutas móviles. Hay una cantidad de comerciante ambulante que se adhiere a estas rutas, que sigue la ruta móvil para poder venderle a los adultos mayores que están ahí recibiendo sus pensiones. Entonces, ojo que ahí hay un segmento, un nicho importante que yo siento que debe ser relevado de una forma distinta hoy día y que estamos mirando un poquito para el lado. Así es. Bueno, y ellos han ido creciendo fuertemente. Hoy día hay un turismo dedicado a ellos. Así y es. Probablemente van a haber muchos otros aspectos en el futuro. Gracias, David, que quisimos conversar este tema porque, claro, vimos hasta en portales de Perú, de Bolivia, de Argentina, que salió este tema de Puerto Montt. Qué bueno que se viralice. Que a todo el mundo le llamaba la atención que haya ocurrido, lamentablemente, en nuestra ciudad, una persona que ahí pidiendo baño en tres oportunidades no se lo facilitan en una compañía como Entel, que, claro, dicen, no es un tema de la compañía, es de un funcionario, pero cuando un funcionario está en una compañía y está con el logo, está representando a dicha empresa. Por lo tanto, hay una situación que internamente tendrán que ver ellos también. Pero nosotros quisimos analizar el tema también desde el punto de vista del mundo público. Gracias a Tabitha Gutiérrez. Hasta una próxima oportunidad. Muchos temas para conversar porque es una institución que no siempre se visibiliza y son muchas las actividades que ustedes tienen. Muchas gracias. Tabitha Gutiérrez, le decíamos, directora regional del IPS, el Instituto de Previsión Social. Y nosotros con ella estamos despidiendo la presente edición de nuestro Pulso de la Noticia. Usted lo sabe, el Pulso de la Región aquí en Vértice TV. Hasta pronto.